Muy buenos días, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Hoy vamos a viajar al mundo de la ayahuasca, de la mano de un artista, de un chamán, de un curandero, de un hombre de luz llamado Pablo César Amaringo Suña, nacido en 1938 en el Perú, en el departamento de Ucayali, y fallecido en el 2009. Un autor, hombre de trabajo, hombre chamán, hombre luz, hombre ayahuasca, que tenía la facultad y tuvo la facultad de regalarnos unas obras magníficas que eran sus viajes de ayahuasca, y con esa capacidad que tenía, casi única, yo diría que única, de recordar todo el viaje, y de representarlo en unos cuadros que luego incluso explicaba. Séptimo de 13 hermanos, trabajó como curandero usando la medicina ayahuasca. En medio de una extrema pobreza, a los 10 años fue llevado a Pucallpa, ciudad perteneciente a la región de Ucayali, donde asistió solo durante 2 años a la escuela, viéndose obligado a trabajar para ayudar a sostener a su familia. A los 10 años, guiado por su padre, quien por aquel entonces estudiaba el curanderismo vegetalista, tomó por primera vez ayahuasca a los 10 años. A partir de ese momento comenzó a consumirlo de forma habitual, lo que tuvo una importante influencia en su vida hasta terminar realizándose, sino que la gente que lo conocía llegó a decir que la causa de su muerte se debió a la ayahuasca. A los 30 años comenzó a desempeñarse como curandero y médico naturista. En la década de 1970 decidió trabajar en la Amazonía peruana y brasileña. Sin embargo, por los conflictos ya conocidos que se desataron por allí, abandonó esta región en el 1980. Ya como pintor, junto a otro autor que se llama Luis Eduardo Luna, fundó la escuela Usco-Ayar. La escuela se dedicaba al aprendizaje artístico que demuestra la alucinatoria realidad selvática. En los próximos días, durante un tiempo, voy a explicar poco, porque la verdad es que las fotos y los cuadros de Pablo Amaringo son fascinantes. Los viajes de Pablo, algunos de los viajes de Pablo con la ayahuasca y sus concepciones. Dicho esto, comenzamos con este viaje fantástico a la ayahuasca, titulado como podcast Pablo Amaringo, el arte y la ayahuasca. Y vamos a empezar con la primera visión. Por claridad, veréis que durante el vídeo va a aparecer un cuadro, que es un cuadro, es la visión primera, corresponde a la visión primera de una obra de Pablo Amaringo, de la que vamos a hablar. Vamos a hablar a través de Pablo Amaringo. Esta parte primera, visión 1, tiene que ver con plantas maestras y poderes chamánicos, y tiene que ver con la preparación de la ayahuasca. Y dice así: aquí vemos la selva de Ucayali, con sus árboles nativos, arbustos, plantas, hierbas y maleza. Allí, una casa tipo campesina, con su techo de hojas de sebón, sus puntales en forma de tenedor del árbol de incira, su suelo de ponas y una hamaca en el centro. Vemos a un tal vegetalista ribereño que desde hace muchos años se dedica a la obtención de conocimientos a través de la ayahuasca. Comienza cortando una liana de ayahuasca, o sea, trepar a un árbol de capirona.
Para hacer precisamente esto, el vegetalista debía seguir una disciplina requerida. No ha estado con su esposa desde hace 3 días. No ha tenido contacto con gente de mal carácter o de mal vivir. Él tiene. No comió alimentos salados, dulces o amargos. No se ha emborrachado. Está limpio, según los requisitos de esta purga. Se levanta temprano en la mañana y va a tomar una cuerda de ayahuasca o liana. Sale con su cigarrillo llevándose consigo su tabaco. Pone al pie de la planta de ayahuasca una ofrenda de tabaco, fósforos y unas hojas secas del corazón del plátano, a modo de papel para envolver el tabaco. Luego le dice al abuelo, el espíritu de la ayahuasca: aquí le pongo su tabaco para usted, sus fósforos, su hoja de plátano para que envuelva su tabaco. Te lo pregunto, abuelo, que me permita tomar tu planta como medicina, no para causar ningún daño a nadie, sino curar a los enfermos. Entonces, el vegetalista observa el chicua, Yaya Kayana, ave que siempre está volando. Podemos verlo en el extremo izquierdo del cuadro y también en otro árbol cercano a la capirona, en el bien. Si este pájaro dice chis chis, es bueno que tome la liana. Pero si el animal dice chicua, entonces no se debe tomar. El vegetalista solo tiene que dejarlo para otro día, porque puede haber peligro. El enemigo puede atacarlo, puede matarlo o algo más puede pasar. Si el animal dice chis chis chicua, significa que al principio las cosas van bien, pero después van mal. Quizás él no sea capaz de curar al enfermo como desee. Después de obtener la ayahuasca, el vegetalista lo corta en pedazos, lo hace en rollo y se lo lleva a su casa. Allí lo corta en trozos más pequeños y comienza a triturarlos y hervirlos. Después de hervir durante 3-4 horas, vierte el jugo en otras ollas. Él sigue aplastando y poniendo. Se echan nuevos trozos de vid en la olla ahora vacía y se vuelve a hervir. Él sigue como este. Siempre tiene 3 o 4 ollas bien llenas, sacando el jugo de la ayahuasca. Luego añade ayahuasca fresca. El vegetalista mete la chacruna que ha tomado por la mañana en ayunas. Primero pone la ayahuasca en la olla. Silba una canción de poder de Ícaro y sopla la olla. Luego agrega la chacruna, poniendo el lado que ha recibido el sol hacia abajo con las espuelas hacia arriba. Entonces le pone otra capa de ayahuasca triturada, los 12 a 15 trozos que tiene suelo. Toma nuevamente 2 puñados de hojas de chacruna y les echa agua, llenando la olla hasta arriba. Para que la purga sea efectiva, la vasija debe de ser de barro, no de aluminio u otro material. El vegetalista añade 1 puñado de tabaco para hacer la mezcla, hervir y cualquier otro ingrediente que suele añadir cuando prepara la ayahuasca. Purga. Puede añadir 2 hojas de dedo, brugmansia, o también 2 trozos de tierra, motelo huasca, baunia guianensis, o puede probar el chicuro, ciperus, con el xilinto, Mascagna xilofila, con el puca lupuna o con el clavo huasca. Pero no siempre es bueno mezclar en tantas cosas. Es mejor hacerlo cada vez con la chacruna y si es así, si lo desea, podrá añadir otra planta. Siempre una a la vez. Él está en un lugar solitario donde nadie mira la olla. La olla no debe ser vista por nadie. Para esto, el vegetalista debe elegir un pequeño pueblo o un lugar aislado donde nadie llegará y donde nadie le hablará. No tiene a su esposa ni tiene ayuda, no tiene a nadie con él. Esto se debe a que esto, la purga, trae mala suerte cuando no se prepara correctamente, no da resultados positivos, porque las madres o espíritus de la vegetación no vienen a ayudar en la preparación de esta purga. No basta con cocer la vid. Uno también debe tener algún contacto espiritual para darle fuerza. La forma de ser de uno debe ser adecuada porque estamos influenciados por seres espirituales. Aunque no se ven, es cierto que existen.
Ellos son los que se han apoderado de estas plantas. Ellos son los conservadores, cuidan las plantas. Por eso no dan visiones. Personas que no cumplen con todos los requisitos de esta llamada ciencia vegetalista, que antiguamente se conocía como alquía fástica, planta alquimia. Solo puedes llegar a ser un buen vegetalista manteniendo una dieta o ayunando durante años. Entonces te conviertes en alguien que conoce la ciencia del muralla, del sumi y del banco, que son los tres grados más altos en la tradición vegetalista de la medicina del Amazonas. Aquí vemos al vegetalista con su perro, como un guardián en forma física que mantiene alejados a otros animales o personas. Pero el perro también tiene una visión espiritual. Él puede ver de manera espiritual que un enemigo se acerca y puede herir a su amo. Entonces el perro se despierta y despierta a su amo. Aunque el vegetalista se pone su arcanas, defensas, no tiene suficiente sensibilidad para percibir al enemigo desde kilómetros de distancia. Pero el perro sí, porque puede ver tantas cosas, tantos espíritus de diferentes maneras. El perro también tiene algo de místico, mágico y espiritual. Por este motivo, el vegetalista debe tener siempre un perro. Aquí tenéis esta primera visión. El cuadro lo tenéis en la foto del audio-vídeo. Mágico, magiquísimo estos viajes de ayahuasca. Comenzamos con la visión primera. Mañana tenemos la segunda. Os envío un abrazo grande esta mañana.